Semana de Mayordomía Cristiana, el Mayordomo y la Compasión. Monedas en el alfolí. Cuando hablamos de mayordomía, no se está hablando solo de dinero, se está hablando de fidelidad. Ya que estamos en esta semana de mayordomía, yo les invito, queridos hermanos, a hacer un compromiso con Dios. No lo que a ti te parezca. Puede ser que Dios te está bendiciendo demasiado y tú estés allí revisando tu bolsillo y tratando de buscar la moneda más pequeña. Tal vez que Dios te está bendiciendo de esa forma, tan pequeño. O tal vez piensas que con esa moneda puedes llegar a evangelizar a tantas personas que necesitan de Dios. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que estás haciendo bien? ¿Crees que con tu moneda puede llegar el evangelio a tanta gente? Es momento de que usted y yo hagamos un pacto. Dios necesita una entrega total, tu vida. Dios está hoy hablando a tu mente, a tu corazón, a través del Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú tengas todo lo que tú necesitas. Sabes, mi amor, ayer cuando predicaba el pastor me sentí muy pequeña, porque siempre cuando sacaba para recoger el diezmo y las ofrendas sacaba una moneda pequeña. Dios no quiere eso de nosotros. Y quiero hacer un pacto con el Señor, no solo en lo que es diezmos y ofrendas. Yo solo quiero tiempo, yo no quiero carro, yo no quiero un nuevo empleo, yo no quiero nada. Yo solamente quiero un poco de tiempo para trabajar en la misión, en la obra del Señor, porque quiero predicar el Evangelio. Voy a plantear la siguiente manera. Le voy a decir, Dios, ¿sabes? Permíteme en 2 horas del día viernes ganarme. Tú sabes que dependemos de las ventas. Entonces, en 2 horas ganarme lo que normalmente me gano en todo un día. Y todo el día viernes le dedicaré al Señor. Rómulo, ¿cómo vas a hacer eso si nosotros necesitamos tanto? Tú sabes las deudas que tenemos, Rómulo, que se nos acercan. Por favor, pídele más a Dios, pídele trabajo para que tengas más y podernos ayudar, Rómulo. Pero predicar, déjale al pastor. Esa es la función de él. Yo quiero trabajar en la obra del Señor. Después de 3 meses de seguirle siendo fiel al Señor, en diezmos, ofrendas y tiempo, mi hijo de 12 años cayó gravemente enfermo. Una enfermedad rara y mortal lo postraba en una cama de hospital. El pacto que había hecho con Dios lo estaba reclamando. Señor, yo te he sido fiel. No quiero nada para mí. Yo te seguiré siendo fiel siempre. Quiero que mi hijo me lo devuelvas. Hermanos, quiero presentarles a mi familia, Cecilia, mi esposa, Valeria, mi hija, y el milagro que Dios hizo en mi vida. Pablo, fruto de mi primer compromiso, él vive con nosotros. Él, la ciencia lo desahució. Los doctores no entendían cómo él pudo mejorar. Pero por la gracia de Dios nosotros sabemos que él cumple su palabra. Médicos cubanos, argentinos y ecuatorianos no se explican cómo mi hijo está caminando. A nivel mundial, de 100 personas con esta enfermedad, 98 mueren. Y las dos que quedan, cortadas hacia la mitad, con sondas para hacer sus necesidades. Dios cumple su palabra.